Aquí tenemos ya en una vista preliminar lo que es la grabadora Kai X2000 SD. Ya se le dio su mantenimiento general, ya se revisaron los tres mecanismos, se vincularon con sus respectivas bandas, se le tuvieron que fabricar las bandas puesto que no las hay. Ya están trabajando los tres. Esta es la parte del cassette. Obviamente le faltan sus tapas, le falta su mueble. Ahorita porque le estaba dando unos ajustes, todavía me estaba checando lo de las luces indicadoras de los tracks del cartucho. Pero le puse LEDs, pero no los está soportando porque es mucho más voltaje del que los LEDs trabajan. Y pues bueno, le vamos a tener que meter foquito convencional de 6 volts. Aquí vamos a ver el carrete. No he hecho pruebas de grabación, puesto que ahorita solamente me enfoqué a los mecanismos que funcionen, que reproduzcan, por decir, avanza, retrocede bien, obviamente reproduce bien. Y me entretuve mucho con el cassette, ya que sí está un tanto complejo. Ahí está la posición de cassette. Más que nada en la función de avance rápido y retroceso. Sí me costó bastante, puesto que hubo que ajustar polea, resortes, bandas, hubo que hacer ahí varios ajustes, pero pues se logró el cometido. Ahorita está ya avanzando, retrocediendo, reproduciendo bien. Tampoco he hecho prueba de grabación en el cassette. Ahorita solamente me he enfocado a reproducción y avancé rápido y rebobinado. Ahí está avanzando. El cartucho se encuentra aquí. Se tiene que seleccionar esta parte y se... Pues básicamente es el funcionamiento. Pues ya está dando resultados bastante satisfactorios.